quando faccio sì, pure per una sombra di palestina del mondo. Todo el caliente, todo el dolor, todo el mundo, pero la cabeza solo una palestra. Ningún sentido en paz. Pero como si nunca hubiera ocurrido. ¡Eh! ¡Chiara! Una mañana mientras estaba sentada. No llevábamos mucho tiempo juntos. Le dije. ¡Eh! ¡Chiara! Juré por lo que me era más sagrado. Una mañana mientras estaba sentada, miraba por la ventana abierta y se rompió en el interior precipitándose hacia mí. ¡Echala! Gritaba. ¡Es mío! Se parecía a sus fotografías. Viéndola al natural, comprendí por primera vez por qué me prefería a mí. No llevábamos mucho tiempo juntos cuando olió a la rata. ¡Echa esa puta!, me dijo, ¡o me cortaré la garganta! Perdón. ¡Si Dios me da fuerzas! Sabía que no podía tener ninguna prueba, por eso le dije que no sabía de qué me hablaba. ¿De qué me hablas?, le dije. Mientras cosía disimuladamente, de algo tuyo. ¡Arrojar a quien! ¡Tiene dolor! Gritaba. ¡Y es la puta! Aunque lo hice seguir durante meses por un hombre de confianza, no existía la menor sombra de prueba. Y nadie podía negar que él seguía tan asiduo como siempre. Eso, y su horror por las cosas meramente platónicas, hizo que me preguntara si no la gustaba injustamente. Sí. ¿De qué te quejas?, le dije. ¿Te abandoné? ¿Cómo podríamos estar juntos de este modo si hubiera alguien entre nosotros? Amándola como lo había hecho con todo mi corazón, no podía sino sentir compasión por ella. Dándome cuenta de que había venido con el propósito de hacer una escena violenta, llamé a Melvin. Y tuvo que irse, sus palabras, mientras se marchaba. ¿Cómo puede testificar? Y vive todavía y aún no lo ha olvidado, yendo y viniendo por el camino, atrayendo a la gente, alejándose de la gente, produciendo el efecto de que me despedazaría. Reconozco que me alarmó. No quedó convencida. Podía haberlo imaginado. ¡Tenés un olor!, continuó diciendo. No había respuesta posible. La tomé entre mis brazos y le juré que no podía vivir sin ella. Es más, se lo dije con sentimiento. Sí, estoy seguro, no me rechazó. Comprenda mi asombro. Cuando una alegre mañana, mientras estaba sentada agobiada en el sillón, entró sigilosamente, se arrodilló ante mí, hundió su rostro en mi regazo y confesó. Me dirigió una mirada asesina, pero tuve una pequeña conversación con ella. Se mostró encantada con lo que le di. ¿Por qué no le echas?, le dije, cuando comenzó a lamentarse de la vida hogareña que llevaba. Si ya no existe nada entre ustedes, ¿o sí? Reconozco que mi primer sentimiento fue la admiración. ¡Qué hombre! ¡Algo entre nosotros!, le dije. ¿Qué soy? ¡Una máquina! Claro, con él ningún peligro de algo espiritual. Entonces, ¿por qué no le echas? A veces pensaba si no viviría con ella por su dinero. Lo siguiente fue la escena entre ellas. ¡No puedo matarla acá!, me dijo, tratando de dejarme sin vida. Tuve que permanecer tranquilo. Preguntarle a Merkin, dije. ¿Tuya, no?, dijo. ¡No, dije, suya! Nos divertimos mucho tratando de solucionar el asunto. Más tarde lo olvidé. No existe humillación para quien ama. Sugerí una rápida escapada para celebrarlo a la Costa Azul o a nuestra querida Gran Canaria. En ese momento no fue posible, con permisos profesionales. Ella volvió, paseándose casualmente, lamiéndose sus propios labios, toda miel. Pobre cosa. Me arreglaba las uñas frente a la ventana abierta. ¡Me lo ha contado todo!, dijo. ¿Quién te ha contado todo? ¿Y qué te ha contado? Conozco la tortura que debes sentir y no te guardo rencor. Llamé a Merkin. Después empecé a asustarme y se lo conté todo con detalle. Miraba cada vez más desesperada. Tenía un cuchillo en la mano. Ténganlo en cuenta, nunca admitan nada. Cuando me tranquilicé pensando que todo
todo había acabado, fui a recrearme en el magazeno. Simplemente una vulgar mordacidad. ¿Qué podría haber encontrado en ella cuando me tenían? Cuando volvió, hablamos nuevamente de lo ocurrido. Creí morir. Me explicó por qué se lo había dicho. Una imprudencia. Esto significaba que había vuelto con ella. Otra vez con eso. Cara de torta. Oronda. Llena de pecas. Babiando espuma, mofletuda, sin cuello. ¡Tetas en las que podías hundirte! Volvió una y otra vez. Parecía una máquina de cortar pasto. Una pequeña, anual. Lo corté diciéndole que sí. Que a pesar de lo que sentía, no estaba dispuesta a soportar estúpidas amenazas. No por eso estaba dispuesta a soportar las amenazas de la señora. Estuvo pensándolo un instante, habladora como una mucama. Cuando la volví a ver, lo sabía. Tenía un aspecto, miserable. Un desgraciado estaba cortando el césped. Un empujoncito, después otro. El problema fue cómo convencerla que no había existido ninguna resurrección de nuestra intimidad. No podía, debía haberlo imaginado. La tomé entre mis brazos, jurándole que no podía vivir sin ella. No creo que hubiera podido. La única solución era marcharnos juntos. Me juró que lo haríamos en cuanto pusiera en orden sus asuntos. Mientras tanto, tenemos que permanecer como hasta entonces. Con esto quería decir lo mejor que pudiera. Por lo tanto, era mío de nuevo, todo mío. Era feliz otra vez, cantaba todo el día, el mundo me sonreía. En el hogar, un único lema: entregarse de corazón, cicatrizar las heridas y olvidar lo ocurrido. Me encontré con tu antiguo amante, me dijo una noche en la cama. Estás mejor lejos de ella. Cuanto más lejos, mejor, en mi opinión. En efecto, cariño, le dije, estoy de acuerdo. Dios mío, qué arpías son las mujeres. Gracias, ángel mío, le dije.